con queso. Harto queso, así que. Si es que ya echarlo todo, voy a comer con queso, weón. Puro que culiao, weón. Voy a comer con queso, weón. Salud. Estamos tomando un buen naranjo añejado en wax. Ya, entonces todos los huevitos nomás. ¿Sabes qué? Voy a echar todo el queso ya. No. ¿Le vais a echar todo el queso? Todo, loco. Me voy a echar todo el queso. No. Oye, el bol, calmatero, weón. Loco, ahí está loco. El pela queso. El puto no ve. ¿Cuál es la frase cliché del Daniel? La frase cliché del Daniel, eres el puto amo. ¿Usted se siente una persona mamona? Sí. No es la cumbre. ¿Usted se considera una persona mamona? No. ¿Usted se considera una persona mamona? Yo creo que sí, weón. Me gusta el caso. Yo creo que muchos hombres son mamones, weón. Sí, en realidad todos. Yo creo que es muy raro el que no es, no es mamón. Bueno, no fue mamón. O fue papón. Fue papión. ¿Y tú fuiste mamón o papón? Yo me llevaba bien con el tío. Tío, no me toca. Tío. Cuando no me tocaba. Otro, pero más de la cámara. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Yo quería llamarle chacalete sal y cosas. No tan caliente. Estoy traumado. No tan caliente. Oh, tecito caliente. Oh, el cubo ruido. ¿Cuál más? Gracias. No, se está haciendo un regalo de Leo. Ya, está eso en mi. Dale.
Mira, la rata, salió la rata, rata máxima. En Viña del Mar, en uno de los lugares conocidos como la Playa del Deporte. Estaba aprovechando a acompañar a Andrea, los chiquillos, a hacer un poco de ejercicio. Y estaba conociendo un poco más la zona y ha recorrido caleta. Este blog han visto hartas cosas que he hecho. Y lo entretenido es que se pasa bacán acá, lo he considerado. Y he encontrado harta gente súper buena, incluyendo a los oficiadores del canal, que bueno, a los patrocinadores, que me dieron un regalo súper bueno, así que lo voy a poner al final del video. Y puta la raja, ahora veamos cómo está el chico haciendo deporte. Llegar abajo, pero como Nico es principiante. Igual tengo una teoría. ¿Es que necesita esta wea? ¿Soy el frío? ¿No? ¿Qué se siente estar aquí? Weón rudo. ¿Qué se siente su experiencia aquí? Vamos. Se puede, weón. Vamos. A ver si hay que preguntar. Puta, los cabros son de Vengo, puedo guardiarlo. We'll be right back.
Venía, pero filete, los cabros tienen toda la disposición a enseñar. Me pareció muy bien. Por ahí el agua, está mejor aún. Bueno, ya cumplimos 2 semanas aquí en Villa. Hemos pasado bien con los chiquillos. Hemos recorrido harto, hemos carreteado harto. Y vamos a seguir haciéndolo aquí, conociendo ya estas cosas, conocido mucha gente bacana aquí en Villa. Y puta, para mí la raja da todo esto que está pasando y puta, finalmente que espero que la guste. Y bueno, para terminar este vlog, nada mejor que aquí seguir bañándome. Así que puta, nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias por seguirme. Disculpen mi guata de fofo, ya buscaré menos fofo. Y puta, agradecido chicos. Así que nos vemos hasta la próxima en un nuevo video del canal de Batman Hoy. Y dejamos este video hasta aquí. Se despide de todo corazón su buen amigo Batman Hoy con este vlog de mi vida. De Viña es poder encontrarse con gente importante y disfrutar de todo este panorama, porque quería pensar que estando acá en Viña me iba a encontrar con una figura pública tan conocida como esta. Así que nada, vamos a estar aquí está conversando para ver si nos manda un saludito. Ahí estamos justo ahora. Pac-Manoide, muchos cariños a Pac-Manoide. Estamos aquí en Viña, Chile, para el mundo, papá Leo Méndez, DJ Méndez, de la familia Los Méndez, con The Notorious. Vale, brother. Bueno amigos, hoy estamos aprovechando una visita y una salida aquí, a la ya que inauguraron, bueno, reabrieron lo que es el tema del Muelle Vergara. Y vamos a aprovechar el día libre que tengo. Y entonces vamos a venir a pescar, estamos esperando a un amigo que está allá. Entonces vamos a aprovechar de grabar este vlog y mostrando cómo la apertura y cómo quedó la renovación de este muelle aquí en Viña. Así que ahora camino a ver qué tal está este tema. Bueno, igual dentro de todos los vlogs que he hecho, me tengo que mostrar estos videos ahora. Esto es como va de inicio a un recuento de todo lo que he hecho estos días acá.
give me your love, sweet love. Why won't you give me your love, gone love? Why won't you give me your love, sweet love? Why won't you give me your quedamos con Gabriel, que hoy día me invitó a pescar, mi compañero de trabajo, y se ha aportado un 7 ahí en la región, me ha sacado paseo a todos lados. Así que de igual hubo suerte, estamos como 10 pejerreyes, así que igual estuvo bueno. No es malo, yo pesqué dos, pero pasé toda la tarde desenredando el anzuelo. Y bueno, igual está genial el muelle Vergara, ya lo abrieron, creo que estaba cerrado. ¿Por qué estaba cerrado? Estaba en restauración. Bueno, aprovechando también de estar aquí disfrutando todo este paisaje y todos estos lugares maravillosos y explorando más la zona. Así que bueno, ahora nos vamos a la casita a comer algo, que está ahí mucha hambre. Ahora nos vamos a comer, ¿no? Algo. Y bueno, ahora puta, los voy a dejar con el resto, ya finalizando la pesca, los voy a dejar con el resto de los videos, que en realidad la seguiría y todos los... todas las aventurías que he hecho durante ya un mes que estoy viviendo acá en Viño. Y puta, me la he recorrido toda y me falta galera por recorrer. Así que bueno, vamos a dejar hasta aquí este vlog, chicos, y nos vemos hasta la próxima en el siguiente vlog. Así que no olviden suscribirse, dejar un like, no cuesta nada, y nos vemos en el siguiente video. Así que chicos, se despide su buen amigo Pacmanoide, hasta la próxima en un nuevo video aquí junto a Gabriel.